Hola a todos, youtuberos, y a los usuarios de la web. Soy CatrachoFerdes25, más conocido como Tommy Ferdes. En el día de hoy, les traigo una buena película que se titula Como Capas, un universo aparte, idioma, español latino, país, Rusia, año, 2001, género, drama, ciencia ficción, fantástico, intriga, años 80, tamaño, 1.17 gigas. Hipnosis. En un hospital psiquiátrico, uno de los pacientes que se hace llamar Ruth, Kevin Spacey, declara ser de otro planeta. Su médico, Jeff Bridges, intenta ayudarle y hacerle volver a la realidad. A lo largo de su estancia en el hospital psiquiátrico, Prota hace dudar al mismísimo doctor, así como al resto del personal del centro y los pacientes sobre su verdadera identidad, demostrando conocimiento sobre el campo de la astronomía que ningún ser humano conoce, así como ayudando a los pacientes del centro a curarse de sus enfermedades mentales. El médico de Prota siente que este lo ha elegido, con lo cual sigue atendiéndolo a pesar de que se intenta trasladar a Prota a otro nivel del hospital psiquiátrico. Mediante hipnosis a la que es sometido Prot, Powell obtiene información que lo guía a una pequeña ciudad y a la aparente identidad de Prot, junto a su historia. Siendo casi un genio, decide casarse con su novia, embarazada, de secundaria y trabajar al lado de su padre en un matadero, para mantener a su familia. Un día, regresando del trabajo, descubre con horror que un ex convicto ha violado y asesinado a su mujer y a su hija, por lo que lo mata y luego se mete en un río cercano con intención de suicidarse. Oficialmente, nunca fue procesado pues desapareció y el sheriff del lugar tampoco tiene interés en ubicarlo, pues comprende el actuar de Prot. Esto explica parte de su comportamiento, pero lo inexplicable se produce al llegar el plazo de término de la visita de Prot al planeta, fecha en que el doctor temía que se suicidara, cosa que no ocurre, sino que queda en estado catatónico, dejando abierta la posibilidad de que la entidad extraterrestre haya abandonado el cuerpo dejándolo como un recipiente vacío o que, en caso de ser solo un enfermo mental, que dicha enfermedad terminase por cortar sus vínculos con la realidad, al tiempo que una de las pacientes del hospital desaparece, entendiendo los demás que fue ella la elegida para acompañar a Prota Carpax, el supuesto planeta de donde provenía. También se puede entender con la desaparición final de la paciente que Prot le facilita las llaves de su casa en el pueblo, ya que ella había desarrollado la enfermedad mental después de que su casa se quemara y perdiera todas sus pertenencias junto a ella. Al final de la película se puede ver el reencuentro de Powell y su hijo con quien estaba distanciado, pero que gracias a Prot logra amistarse. Etapa final, la descarga. Bien, para descargar la película, les dejaré los links o enlaces en la descripción del video. Bueno, para mayor información, doy a conocer algunos servidores disponibles para la descarga directa. 1. Deposit Files. 2. Rapidgator. Y posteriormente, se unirán otros servidores. Ok, pues yo les recomiendo que utilicen gestores de descarga, ya que en una interrupción de energía o cualquier otro índole, la descarga se mantendrá guardada y no se perderá, pues es criterio de ustedes. Bien. Yo en mi caso uso el gestor de descarga, mi Pony. Como verán, viene con funciones todo en uno, como ser apagado automático de la PC, una vez finalizado la descarga, detener, pausar, y, etc. Un gestor, administrador o acelerador de descargas es un programa diseñado para descargar archivos de internet, ayudado de distintos medios como algoritmos o formas más sencillas, para ir pausando y reanudando las descargas de algún servidor FTP o página de internet. Es muy recomendable su utilización cuando se trata de archivos grandes, tales como imágenes ISO, programas, vídeos, música, películas en HD, etc. Para quienes hayan descargado la película Catpax, les tengo una sorpresa. Es un regalito, de mi parte. Les va a gustar pues descarguenla para que ustedes mismos sean los primeros en descubrir su contenido. Aquí dejo por terminado este video tutorial.
con el fin de aportar un granito de arena, y espero que sea de su agrado, pues soy Tony Ferres, y en Ikeska325, comenta, puntúa, y suscríbete, y los veré en la próxima edición. Hasta luego.